Señoras, señores, retomamos. Por favor. Muy bien, vamos a dar inicio a las declaraciones nacionales. Sin duda, este espacio de intercambio político entre nuestros países que nos ofrece la Conferencia Iberoamericana es uno de los activos más valiosos de los que disponemos y, por tanto, resulta fundamental en estos momentos para sumar nuestros esfuerzos para superar esta crisis de múltiples y graves consecuencias. Para asegurar un óptimo desarrollo de la reunión, ruego a sus excelencias que mantengan abierta su cámara cuando tomen la palabra y que no se excedan de los 7 minutos de intervención en la medida de lo posible. Podrán ver un cronómetro en pantalla que les servirá de guía para controlar el tiempo de su exposición. Muchas gracias. En primer lugar, toma la palabra el excelentísimo señor doctor Alejandro Giammattei, presidente de la República de Guatemala. Presidente, adelante. Gracias. Su Majestad, rey don Felipe VI del Reino de España, excelentísimo señor Xavier Espot, cap de gobierno del Principado de Andorra, excelentísimo señor Luis Avidaner, presidente de la República Dominicana, señor Pedro Sánchez, presidente de gobierno de España, excelentísimo señor Marcelo Ruelo de Sousa, presidente de la República Portuguesa, excelentísimo señor Santos de Costa, primer ministro de Portugal, excelentísimos jefes de Estado y de Gobierno de la región iberoamericana, excelentísimos ministros de Relaciones Exteriores y secretarios de Estado, honorable señora Rebeca Grispan, a quien quiero dirigirle unas humildes y sinceras palabras de agradecimiento por ejercer la Secretaría General en estos últimos 7 años, en donde se le ha visto el esfuerzo porque logremos todos los países alcanzar los objetivos propuestos. Es para mí un honor estar el día de hoy acá presente y les extiendo un cordial saludo en nombre del pueblo de Guatemala, expresando mi más profundo agradecimiento al Principado de Andorra por recibirnos con los brazos abiertos para atender esta 27ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno, congregándonos con el objeto de fortalecer el multilateralismo y la cooperación iberoamericana para hacer frente a los desafíos de la coyuntura actual de la pandemia del COVID-19. Es por eso que hoy extiendo mis congratulaciones por esta reunión y sus resultados. Señoras y señores, los resultados alcanzados el día de hoy reflejan el espíritu de una Iberoamérica comprometida en la búsqueda de una respuesta integral, coordinada, innovadora y solidaria para contribuir con el fortalecimiento del multilateralismo y fortalecer la cooperación sur-sur como eje fundamental para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 y para la construcción de proyectos regionales. La adopción de la Declaración sobre Innovación para el Desarrollo Sostenible, el compromiso de Andorra, el programa de acción y las 16 comunicados especiales constatan la labor encaminada a dar cumplimiento a los mandatos encomendados. Somos conscientes de las consecuencias que la crisis actual de la pandemia del COVID-19 ha presentado a nuestras naciones, por lo que deseo reiterar enérgicamente en este foro la apremiante necesidad para que la Conferencia Iberoamericana continúe como una sola voz, haciendo el llamado a la comunidad internacional para garantizar el acceso universal, equitativo e inmediato de las vacunas para atender la crisis sanitaria actual, reafirmando que este es un paso fundamental para garantizar el cumplimiento al derecho a una vida sana de los habitantes de este planeta, siendo esta la única manera de asegurar la recuperación y el progreso a nivel mundial. Guatemala, al igual que todos nuestros países hermanos, ha reforzado sus estrategias nacionales e internacionales para tener una respuesta inmediata en la adquisición de las vacunas para todos los guatemaltecos. Pero los esfuerzos resultan infructuosos porque el acceso a la vacuna sigue siendo limitado. La coyuntura actual amerita una respuesta urgente
Es por eso que Guatemala acompaña el enfoque regional de la reactivación económica como pilar fundamental del desarrollo integral de nuestras sociedades. Como país, hemos reconstruido nuestras metas estratégicas a través de acciones específicas a largo plazo. Elaboramos el Plan de Recuperación Económica, iniciativa en la que contemplamos ejes estratégicos y transversales focalizados para la reactivación y mejora de la economía ante los impactos de la pandemia. Esto considerando la importancia del dinamismo y estabilidad que genera la reactivación económica nacional y regional, y seguros que debe contar con el pleno compromiso multisectorial y un esfuerzo coordinado para potencializar actuales y nuevos mercados. Durante la 13ª Cumbre Empresarial Iberoamericana celebrada los días 19 y 20 de abril pasado, tuvimos la oportunidad de conocer de primera mano las tendencias más innovadoras en las que los distintos sectores empresariales están trabajando para salir avante de esta crisis, fortaleciendo las redes de contactos entre los principales grupos de la región. Fomentar el uso de las nuevas tecnologías en la coyuntura actual es de vital importancia. Por ello, el lograr promover una cooperación digital fortalecida en el ámbito del ciberespacio abierto, seguro, estable y accesible es indispensable, para lo cual el abordaje de estas tecnologías de la información y comunicación en los marcos multilaterales es vital. Es urgente cerrar la brecha tecnológica entre los países de renta media y renta baja para que el acceso sea igualitario y todo el mundo pueda aspirar a prosperar. Señoras y señores, deseo refrendar el compromiso de Guatemala con el multilateralismo y en continuar involucrada en hacer frentes a los retos de esta pandemia, como es la reactivación, la promoción del turismo y la atracción de inversiones. Debemos seguir trabajando en conjunto para continuar impulsando la cooperación iberoamericana como principal herramienta para la reconstrucción de nuestras sociedades. Iberoamérica no debe detenerse. Es por ello necesario que se busquen los fondos que nos permitan impulsar desde nuestras economías los fondos de garantía para todos aquellos que en este momento no cuentan con ello y poder asegurar la sostenibilidad de los sectores más afectados. Como muestra lo anterior, estaremos celebrando en el segundo semestre de este año en la ciudad de Guatemala el 51º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, la 56ª reunión de presidentes del Sistema de Integración Centroamericana, las que estarán enfocadas en alcanzar una pronta recuperación y renovación de las regiones frente a los desafíos derivados de la pandemia del COVID. Antes de concluir, aprovecho este espacio para manifestar mi profundo agradecimiento por el apoyo brindado al comunicado especial sobre la conmemoración del bicentenario de la independencia de los países centroamericanos. Este año estamos celebrando 200 años de vida republicana e independiente. Reitero a todos los países de la región iberoamericana nuestra disposición para continuar trabajando en beneficio de nuestros pueblos, promoviendo la cooperación sur-sur y triangular. Estoy totalmente convencido que saldremos victoriosos frente a este y cualquier otro desafío al que nos enfrentemos en el futuro si mantenemos el dinamismo de una Iberoamérica que no la detenga nada ni nadie. Luchando porque las lecciones que hemos aprendido como consecuencia de esta pandemia ayuden a que encontremos las soluciones a los problemas estructurales que como sociedad padecemos y que hemos padecido por décadas. Como consecuencia, que logremos un concurso real de los países desarrollados en apoyo de los menos favorecidos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente de la República de Guatemala, por sus palabras y por su concisión. A continuación, tendrá la palabra República Dominicana y seguirán Argentina y Bolivia. Excelentísimo señor don Luis Abinader Corona, presidente de la República Dominicana, tiene la palabra. Muchas gracias.